Buenas noches a todos y bienvenidos un día más a este Confinofol, este podcast que hacemos par, por y desde el folclore de la provincia de Zamora. Y nada, lo primero de todo es, antes de nada, darle las gracias a Mahari, que nos ha seguido y además está participando por aquí por el chat. Así que sí, bienvenidos y muchas gracias por ese seguimiento. Y por supuesto, dar un saludo a toda la gente que nos está viendo, que está entrando en este directo, a toda la gente que nos verá en el vídeo a la demanda y por supuesto también la gente que nos escucha en el podcast. Hoy vamos a centrar este programa del Confino Folk a el último disco que se publica de la colección Rasgos, último me refiero, dentro de lo que el Consorcio de Fomento Musical de Zamora ha ido publicando en su canal de YouTube, que os iremos también dejando por el chat y demás, y que hemos podido ir viendo a lo largo de los distintos programas. En este caso, esta edición llamada Tierra del Pan, Ciudad de Zamora, una de las... A veces las comarcas centrales, ¿no? Se nos olvida un poco el folclore que también se hace en ellas y es tanto más importante como el folclore, digamos, rural, que también tiene su validez, pero que muchas veces tiene más presencia, ¿no?, en los repertorios que el propio de la capital o de las zonas limítrofes a la capital. Bueno, pues en este caso, esta edición del disco de Rasgos, de la colección Rasgos, Ciudad de Zamora, que fue editada en el año 99 por el Consorcio de Fomento Musical, pues como decimos, se centra en estos repertorios de la ciudad de Zamora y sus aledaños. Hemos comenzado escuchando el Pasacalle del Charfas, interpretado por Alberto Jambrina, en un trabajo recogido por el cancionero, por el maestro Aedo, en canción del maestro Aedo, y también por Salvador Calabuch, que participa en este cancionero, cuya descripción del disco nos dice algo así como que Salvador Calabuch recoge como observación el toque de flauta con acompañamiento de tambor, tras una nota del maestro Aedo. El maestro recogió esta melodía del tío Charfas, de ahí el título de Toque del tío Charfas. Personaje pintoresco de la Zamora de principios del siglo pasado, dulzainero y tamborilero al mismo tiempo que tocaba en todos los festejos de la ciudad. El ritmo lo hemos completado, gasto del Consorcio de Fomento Musical, con el recuerdo del ritmo que del tamboril tenía del Charfas Eulogio Alonso Fresno y su hijo Eulogio Alonso Gao, perdón, ambos vecinos del barrio de San Lázaro. Eusebio Charfas tocó la inauguración de la estatua de Viriato de Eduardo Barrón. Podemos disfrutar a día de hoy en la plaza de Viriato. Entre otros muchos actos, muchas conmemoraciones que tocaba el tío Charfa. Vamos a continuar este recorrido y de vez en cuando intercalaremos también notas que tenemos aquí de este disco con una jota escuchada a Teresa Chapado, que la canta, junto con Miguel Manzano a la pandereta. La jota se llama Te metí la mano. Dice que la señora Teresa cantó esta magnífica jota guedera acompañada a la pandereta por el esposo de su nieta Encarna y eminente musicólogo como es Miguel Manzano. Contaba entonces, cuando se grabó esta jota, con 82 años de edad, rebosantes de vitalidad, ritmo y fuerza en la expresión del canto de esta picaresca jota de Águedas, con un precioso estribillo y dos magníficas estrofas llenas del zamoranismo que siempre llevan a gala nuestras Águedas. En este caso, esta jota recogida en el corte número 2 de este disco fue grabada allá en julio del año 85, lo que decimos, con Teresa Chapado y Miguel Manzano a la pandereta. Te metí la mano, jota de Águedas. La hermosa del hospital están que trinan, porque no le pueden ver a Viriato la monina. Te metí la mano, te apalpé la higuera, te he cogido el higo, te he dejado la breva. Ayer tarde fui a rezar a la iglesia San Vicente. Un santo me guiñó un ojo, yo le dije pa' joderte, te metí la mano, te apalpé el conejo, te he cogido el nuevo, te he dejado el viejo. Pues escuchábamos esta maravillosa jota, Te metí la mano, bueno, ya veis la picaresca, ¿no?, que había en las letras, porque muchas veces ya sabemos que esta era la forma de expresarse, y entonces se jugaba, ¿no?, con esa picaresca. Y no hay, bueno, sí habrá, por supuesto, más elementos, ¿no?, de la cultura tradicional zamorana. De hecho, esta semana ya empieza una de las manifestaciones populares, en este caso de origen litúrgico, como es la Semana Santa, más propias de Zamora. Pero hay otra serie de elementos que son inherentes a las propias fiestas de la ciudad, como por ejemplo son el mito o el rito de los gigantes y gigantillas. En este caso vamos a escuchar una jota de las gigantillas que interpreta Alberto Jambrina a la dulzaina y Moisés Ballester a la caja,
que está recuperada a través de la memoria de Eduardo Mostajo Sánchez, que la recordaba de oírsela tocar al Rubio de Olivares. Es una jota de carácter moderno y fuertemente tonal. En el estribillo de esta casi podemos oír los laúdes de la rondalla aragonesa. Emilio Anión realizó una cita musical de esta melodía en alguna de sus obras corales. Está interpretada por Alberto Jarmena, como hemos dicho, y Moisés Ballestero, tal y como se interpretaba antiguamente y tal y como se interpreta en la actualidad cuando son bailadas por la Asociación Cultural Tradición y Música Popular a través de esas figuras de las gigantinas. Buenas noches, Pablo, que nos está diciendo por ahí por el chat que hola. Así que vamos a escuchar esta jota de las gigantillas, que en días como el del Corpus interpretan esas figuras pintorescas con los músicos de la Asociación Cultural Tradición y Música Popular. Maravillosa esta jota que escuchábamos y que todos los zamoranos seguro que tenemos en la memoria. Dice aquí la presentación de este disco, de este trabajo Rasgos, Tierra del Pan, Ciudad de Zamora. Dice, el trabajo de investigación previo a toda producción fonográfica sobre las músicas tradicionales ha sido especialmente laborioso en la presente obra. Si la tarea recopiladora en el medio rural entraña dificultades, en el caso de Rasgos, Ciudad de Zamora, estas han visto aumentadas. De todos, es sabido que los cambios y evoluciones tienen inercias distintas en el entorno urbano. Tal es así que un posible informante capitalino que tuviera recuerdos de los tradicionales a los primeros años de la década de los 30 y anteriores debería tener una edad superior a los 80 años y prodigiosa memoria. Cuando las distintas celebraciones en el mundo rural estaban amenizadas por el músico tradicional, tamborilero, gaitero, dulcinero, en la capital ya se realizaban con organillos, orquestas y tocadiscos, por lo que este tenía poca o nula labor. Lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces recopilar en el entorno rural era más complicado que recopilar en el entorno rural. Y en este caso, muchas veces las canciones las asociamos, ¿no?, a los ritos festivos, etcétera. Y bueno, como hemos podido recopilar hemos podido escuchar en anteriores recopilaciones, también hay una parte de la cultura tradicional, de esa tradición oral, que pertenece, ¿no?, al ámbito más íntimo, al ámbito más familiar, como es el canto de una nana de la madre para dormir a los niños. En este caso nos desplazamos al pueblo de Carrascal y de la boda de Araceli Crespo Miguel. Escuchamos esta nana que dice que el pueblo de Carrascal se encuentra situado en el inicio de los Cortantes del Duero, en una ubicación paradisíaca. Su economía es en la actualidad, esto recordad que viene referenciado en el año 1999, la agricultura y la ganadería, empezando a ser zona residencial. Al estar integrado como barrio de la ciudad de Zamora, no podíamos dejar de incluir ejemplos musicales recogidos en Carrascal, como esta hermosa nana que posiblemente sea un modelo del género de canción nana. Así que vamos a escuchar esta nana de Carrascal en el corte número 5, interpretada por Araceli Crespo Miguel.
Este niño es pequeño, no tiene cuna, su padre es carpintero, que le haga una. Su padre es carpintero, que le haga una. Ro. Este niño es pequeño, tiene ganas de dormir, un ojo lo tiene abierto y el otro no lo puede abrir. Un ojo lo tiene abierto y el otro no lo puede abrir. Ro. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete cariño de mi corazón. Duérmete cariño de mi corazón. Ro. Duérmete mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales, planchar y coser. Lavar los pañales, planchar y coser. Ro. Maravillosa esta interpretación en la que podíamos, ¿no?, ver el amor de esa madre o lo que le contaba al niño y lo que le cantaba al niño. Seguimos viajando a través de las voces femeninas, nos encontramos con una de las tradiciones más propias, ¿no?, del género femenino, o al menos antes era así, ¿no?, como era la tradición de Águedas. En este caso vamos a escuchar en el corte número 6 a María Mateos cantarnos el romance de Prim. Nos dice el texto del libreto, dice: la cofradía de Águedas de San Frontis canta esta jota, cuyo contenido es un romance alusivo a la muerte del general Prim. María recuerda oírsela cantar a su madre desde siempre y por pertenecer a la cofradía de Águedas la ha cantado siempre en las distintas celebraciones que con las hermanas realiza. Este tema bien puede ilustrar la dinámica de los distintos cantos que se hacen durante la celebración de los días de la cofradía, específicos de Águedas, y el repertorio bailable en general, donde podríamos incluir este tema. El romance narra los hechos acaecidos en 1870, que significaron el asesinato del general Prim, a la sazón jefe del gobierno. Es conocido en toda la península y probablemente fue publicado en pliegos. En algunas versiones se canta como canción de corro. Esta versión tiene la peculiaridad de contar con un estribillo. Ya sabemos, los romances contaban cosas de la época y en muchas de las canciones de cultura tradicional encontramos elementos, letras, alusivas a momentos o a cuestiones que pasaban en el pueblo, pero también en el ámbito nacional, que podían llegar a través de las noticias, los noticiarios, etcétera, y que muchas veces se incorporan dentro del repertorio de la cultura tradicional. Así que vamos a escuchar este romance de Prim, cantado por María Mateos, Águeda de San Frontis. Murió Prim, murió Prim en España. Murió Prim, murió Prim en el coche. Murió Prim a la red de la noche. Y al salir del palacio le dijeron a Prim: salga usted con cuidado, que lo van a seguir. Murió Prim en España, fue a traición que no fue cara a cara. Murió Prim en el coche, murió Prim a las 10 de la noche. ¡Anda! Si me siguen, que me sigan, que me dejen llegar a entregarle las armas al otro general. Murió Prim en España. Murió Prim en el coche. Murió Prim a las 10 de la noche. ¡Anda! ¿Y cómo fue tan valiente? Traición que no fue cara a cara. Murió Prim en el coche. Murió Prim a las 10 de la noche. Y al salir del palacio dijo el hijo mayor: ¿quién es el pillo villano que a mi padre mató? Yo, aunque soy pequeñito, me tengo de vengar. La muerte de mi padre murió Prim en el coche, murió Prim a las 10 de la noche. ¡Ata!
cantada, como no, con alegría, aunque bueno, narraba rógicamente la muerte del general Prim, pero bueno, eso no quita, ¿no?, para que sea una jota festiva, que lo que decimos está incorporada en el terreno, ¿no?, de las celebraciones de Águedas, pero también en los géneros bailables en general. Y continuando, ¿no?, este recorrido festivo, lógicamente parece que en la capital se ha perdido, aunque en los pueblos todavía se sigue haciendo, que es llamar al pueblo, comunicar al pueblo a través de las campanas. Y no podemos olvidar en ningún caso que el toque de campanas era una forma, ¿no?, de hacer que el pueblo conociera si estaban a fiestas, si estaban a bodas, si había incendios, si había cualquier problema. Era el sistema de comunicación al WhatsApp, ¿no?, de la época, en parte. Así que ahora vamos a escuchar el corte número 7 de este disco, El repique de campanas a fiesta, interpretado por Felipe Diéguez, del cual el libreto nos dice que desde hace varios años han sentido la necesidad de potenciar y dar a conocer los toques de campanas que existen en nuestro repertorio tradicional, tanto por su valor musical como por su utilidad para comunicar situaciones, peligros, trabajos o celebraciones religiosas. El presente repique, que Felipe realizó, fue grabado en la primera muestra de campaneros que se celebró el 18 de abril de 1998. Felipe Diéguez, apodado El Músico por sus compañeros del Cuerpo de la Policía Municipal de Zamora, aprendió a repicar en su pueblo natal de Moraleja del Vino y ha estado tocando, o estuvo en este caso tocando las campanas, en distintas parroquias de la capital desde hace mucho. Así que escuchamos el toque de campanas, un instrumento que, si bien no se asocia a un instrumento portable y demás, es algo muy importante en el ámbito festivo y en el ámbito tradicional. Así que nos imaginamos que nos están llamando a fiesta en este toque de campanas, interpretado por Felipe Diéguez en el corte número 7, de este disco de la colección RAS. Virtuosismo, sin lugar a dudas, en esta ejecución de toque de campanas a fiesta, ¿no? Nos dice aquí el primer párrafo de presentación de este disco, dice: el redescubrimiento de la cultura popular podemos decir que constituye hoy un fenómeno viejo, a cuanto menos escasamente novedoso. Sin embargo, vivimos un momento esplendoroso y de extraordinario interés por las tradiciones, que con el apoyo popular de día a día se afianzan e incluso se fomentan. Tradición, a fin de cuentas, es lo traído del pasado y transmitido de boca a boca, de generación en generación. Tradición es también el vínculo del presente con el pasado. Y en este caso, vamos a escuchar ahora un tema que puede, ¿no?, significar este nexo de unión, esta refolclorización, esta... Bueno, refolclorización no, porque nunca ha dejado de ser, ¿no?
Pero probablemente es importante destacar que llamamos folclore aquello que es capaz de despertar en las personas, ¿no? Un sentimiento, algo que es identificable por todos en una zona, en una comarca, en un momento determinado. Y el corte número 9 del disco de la colección Rasgos, Ciudad de Zamora, que es la melodía procesional de la Concha, en este caso interpretada por Alberto Jamarín y Julián Santos, es probablemente una de esas melodías que significan, ¿no?, este nexo de unión, este puente de la actualidad con el pasado que siempre ha estado perviviendo. En este caso, en el corte número 9, escuchamos una versión que fue tarareada por Bonifacio Arévalo, Llamas, el Rubio de Olivares, y que posteriormente Alberto Jambrina le añadió otras dos voces más de Dulzaina. Durante algún tiempo se había perdido la introducción o primera parte, puesto que no hubo una continuidad en el toque de Dulzaina en la cofradía desde que dejó de tocar el Rubio. Algún año esporádico vino a tocar desde Breto de la Ribera Valeriano Romero, a quien se la tararearon para que la sacara. Por último, participaba como dulzainero Efraín Rodríguez de La Iniesta, pero ya se había perdido la introducción. En la actualidad es la Escuela de Folclore del Consorcio Fomento Musical de Zamora la encargada de amenizar musicalmente esta romería. El comienzo recuerda a determinados toques militares que también pasaron a otros toques castellanos de dulzaina, como las habas verdes de Bercero. La segunda parte de la melodía se desarrolla sobre un tono menor para pasar en la tercera parte a un relativo mayor, y la última parte es una repetición de la primera con algún que otro adorno. Esta melodía, que se hace el lunes de Pentecostés, tiene cierto poder catártico por su insistencia y reiteración. Lógicamente, todos los zamoranos conocen esta melodía y conocen el momento y el simbolismo que significa. Así que en este corte número 9, interpretada por Julián Santos a la percusión y Alberto Jambrina a la dulzaina, escuchamos esta melodía procesional de la Concha, que a todos nos lleva a esa catarsis. Ya nos vemos allí todos el lunes de Pentecostés caminando hacia La Iniesta desde Plin Pontico por la mañana. Por cierto que este año la romería de Fariza tendrá lugar el domingo 5 de junio y La Iniesta el lunes 6 de junio, por lo que este año a los que participen de las dos romerías tendrán que coger bastantes fuerzas y coger bastante aliento para estar los dos días seguidos. Si seguimos con el calendario festivo o con aquellas melodías, ¿no?, que acompañan a vírgenes, a santos, a procesiones, al fin y al cabo, a toques litúrgicos, pero lógicamente con un añadido pagano, o en este caso con un añadido popular, nos podemos ir hasta esta Virgen de la Guía, que se hace del otro lado del Duero, interpretada por Alberto Jambrina, pero que está recogida al señor Antonio Refollo, que nació en 1914. Es un tamborilero, fue un tamborilero natural de Pereruela, que se casó en Roales del Pan y por último vivió en Zamora capital. Como músico tradicional en la procesión de la Virgen de la Guía y con los gigantes de la ciudad, además de acompañar a las águilas de San Lázaro. En este pasacalles que vamos a escuchar, sigue la versión tarareada
por Antonio Refollo, puesto que cuando lo entrevistaron tenía problemas respiratorios, no pudo tocarla, pero la tarareó. También hay que poner especial atención con el ritmo de tamboril, que recuerda al conocido como Ramo, o al Ramo, tema instrumental sayagués que se hace para el ofertorio de la Virgen del Rosario. Seguro que todos aquellos tamborileros que nos estén por aquí viendo o escuchando, seguro que identifican perfectamente estos toques. Así que vamos con el corte número 11, volvemos a otra celebración festiva, en este caso de acompañamiento a la Virgen de la Guía, interpretada por Alberto Jambrina, de la memoria del señor Antonio Refollo, de la Virgen de la Guía. Una de esas canciones con una indudable personalidad propia que a los tamborileros, nos gusta mucho escuchar. Y hay elementos festivos que han sido muy importantes en la capital, para la provincia, por supuesto, pero bueno, en este caso nos estamos refiriendo a la capital, que tuvieron su corte, ¿no? Pero que se ha conseguido conectar, ¿no? Ese pequeño hilo y traerlos al tiempo actual, ¿no? En el corte número 12 tenemos estas murgas de carnaval. Dice que la presente muestra de antiguas murgas de carnaval está confeccionada con los materiales recopilados por Ricardo Flecha Barrio y Carmen Santamaría en un interesante trabajo de campo realizado en los años 80 por algunos de los componentes de las distintas murgas de Zamora. Murgas que desaparecieron a raíz de la Guerra Civil del año 36, momento en el que se pierde una cantidad enorme de manifestaciones populares y fundamentalmente las representaciones de carnaval y sus murgas. Difícilmente se podrían mantener unas canciones que se basan en la sátira de personajes públicos y situaciones sociales tras una guerra civil, a la que le siguió una prolongada dictadura con la consiguiente falta de libertades sociales y personales. También están completadas con los recuerdos de Melchor de las Heras, Eduardo Mostajo, Oreste Santamaría, Marcelo Vázquez, Tomás Burgos, hijo del director de la Murga de la Verdad, etc. Que unos por vivirlas en su juventud y otra por írselas en las cocinas a sus padres, han podido dejar testimonio, sin el cual hubiera sido más dificultosa obtener esta muestra de varias murgas que se han unido en un solo tema interpretado por diversos intérpretes. Así que vamos a escuchar estas murgas de carnaval, llevémonos a ese momento en el que se hicieron y que representaban, como escuchábamos antes en el romance de Prim, ¿no? un elemento propio de la historia, en este caso de la historia actual de aquel momento, y que servían pues eso, de sátira, de forma de expresarse, pero también, ¿no?, de forma de comunicar. Así que en este corte número 12 de este disco tenemos estas murgas de carnaval. Nos quitan las navajas, las armas prohibidas, solo falta que nos echen como al perro la botica. Por todas esas cosas tenemos que impedir que nos quiten los gigantes el paseo San Martín.
Timo, 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 Timotea, el que aquí no tima, no tiene vergüenza. Timo, 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 Timo Nacional, la peseta enferma, ¿quién la salvará? Las noticias del correo pregonando desgracias ocurridas en la calle Los Herreros. Voces daban la malvada, esa que llaman consuelo, que me saquen la pastilla, que yo me muero. Acudió Chimini que al saber la noticia de consuelo, Dios mío, qué desgracia, voy a ver si me dan contraveneno. Chiminique, chiminique, no te enfades ni estés triste, que estamos en carnavales, todos son chistes. Ayuntamiento le dijo a la diputación: no me vengas con mandatos, que no te pago ni un botón, porque el dinero que ves en mi poder son cara a caramelos y juegas sin correr. Y si te empeñas en quererme cobrar todo el tiempo que gastes, seguro perderás. El tararín, el tararín, comprar los zamoranos, que dice el tararín, las cosas que hay aquí. Federico Lavativa se ha metido a concejal. Lo primero que va a hacer, un matadero colosal alrededor, una valla de casas para emplear obreros que hace mucha falta. Eso que hace es solo porque sí, el que le da la gana para armar un festín. El tararín, comprar los zamoranos, que dice el tararín, las cosas que hay aquí. Calle Balborra, iba Primo de Rivera, con el pantalón chanchullo, bailando la canastera. Y cómo se consiente que un borracho indecente gobierne la nación. Siendo un mayor estrella, no tendrá tantas de ellas y sea un maricón. El tararín, comprar los zamoranos, que dice el tararín, las cosas que hay aquí. Bueno, pues ahí nos cantaban mediante esta canción. Contaban mediante esta canción las cosas que pasaban. El tararín era un panfleto que sacaba la murga, ¿no? Con las coplas del año, y bueno, pues compradlo. Equivoco, vamos, creo que no lo estoy diciendo mal. No era el diario de la época, pero bueno. Probablemente esto alguien por el chat seguro que nos lo puede anunciar y corregir. La verdad es que no me acuerdo muy bien de la información, pero bueno. Continuamos con otros de los toques, y si antes escuchábamos a las gigantillas de Zamora, otro de los elementos propios de la cultura tradicional y que además es muy representativo y está muy bien documentado, es la tradición de los gigantes. Gigantes que están ahora mismo custodiados por la Asociación Cultural Tradición y Música Popular, y que en días como el Corpus o incluso el día de la festividad de la Concha, ¿no?, para allá para el 8 de septiembre, acompañan a los elementos festivos litúrgicos de la tradición.
En este caso escuchamos el baile de los gigantones, interpretado también por Alberto Jambrina. Es un baile de ritmo charro con el que se desenvuelve la danza de los gigantones de Zamora, que son el Ramón, la Negra, el Abuelo y el Turco. Figuras recuperadas y puestas en uso por la Asociación Cultural Tradición y Música Popular, como hemos comentado. Y entre los tamborileros que intervinieron acompañando a los gigantes a lo largo de la historia, se puede citar, por ejemplo, a Eusebio Charfas, a Ángel Chinaco de La Iniesta, a Antonio Refollo Villar de Pereruela, algunos que ya hemos escuchado aquí sus nombres, ¿no? En la actualidad, la Escuela de Folclore del Consorcio de Fomento Musical de Zamora y la Asociación Tradición y Música Popular aseguran la continuidad de tamborileros y cargadores de gigantes. Es lógico que al cambiar de instrumentista, los gigantes de Zamora hayan bailado al son de distintas melodías propias del repertorio de cada tamborilero. La melodía actual fue recuperada a través de Antonio Pedrero Yévoles, quien la recordaba de su niñez. Es una melodía y ritmo de baile de charros ayagués. Posiblemente se la escuchara tocar a Antonio Refollo Villar, natural de Pereruela. La melodía es de carácter modal, con ritmo cuaternario, con golpes acentuados a contratiempo y con tresillos, característicos, o todos ellos toques característicos del charro. El baile, que ha sido rescatado por la sección Tradición y Música Popular a través de los testimonios orales de Ángel Cuesta Toiso y Eulogio Alonso Fresno, se desarrolla con movimientos de los cuatro gigantes en ángulo convergente hacia el centro, donde se sitúa el tamborilero, y hace la posición inicial, para pasar en la segunda parte a realizar movimientos laterales en el paralelo de los cuatro gigantes, finalizando con una vuelta en la que los brazos de los gigantes se van dando fuertes manotazos que impresionan a los niños y también a los mayores. Así que este toque precioso, que ya os digo que todos los tamborileros de Zamora pues tenemos en nuestro repertorio y que podemos disfrutar a manos de los gigantes, nunca mejor dicho, escuchamos en este corte número 16 de este disco de la colección Rasgos, Ciudad de Zamora, en la flauta y tambor de Alberto Jambrina. Nos imaginábamos, igual que antes nos imaginábamos la romería de La Iniesta, ahora nos imaginábamos a los bailadores de los gigantes meciendo a esas figuras y haciéndolas lucir, ¿no?, en todo su esplendor en un sitio como, por ejemplo, la Plaza Mayor de Zamora. Vamos a tomar la recta final de esta escucha, ¿no?, de este disco. Ya sabéis que tenéis los toques o las distintas canciones recopiladas en la colección Rasgos, que se está publicando. Ya queda solo este disco y quedan algunas de las canciones que estamos escuchando por publicar en el canal del Consorcio de Fomento Musical de Zamora. Tendréis enlaces en la descripción y demás. Y hemos hecho una pequeña selección. En este caso, en este disco grabado en el año 99, fueron 21 los temas que componen la recopilación. Y antes escuchábamos a las Águedas de San Frontis, a través de la voz de una de sus águedas. Vamos a irnos ahora hasta otras de las águedas que son representativas en la tradición de la ciudad.
aunque han sido otras muchas también las que se han ido incorporando, ¿no?, desde la grabación de este disco hasta ahora. En este caso escuchamos a la señora Romana Campesino y a las Agueadas de San Lázaro, en esta jota que es la melodía más identificativa de estas Agueadas de San Lázaro, llegando a extenderse a otras cofradías de la provincia de Zamora, como es el caso, por ejemplo, de las de Coreses. Las dos primeras estrofas corresponden a una antigua grabación efectuada a la señora Romana Campesino, y se ha querido con ello rendir homenaje a una de las agueras más características de esta cofradía, que en los tiempos difíciles de la cofradía, cuando estaban con muy pocas mujeres, pudo mantener el espíritu de su cofradía hasta que se fue revitalizando. Así que escuchamos esta melodía de águedas, pero antes de escuchar esta y la que compondrá al final de este programa, vamos a ver la ficha técnica, ¿no?, de este disco. Y es que dice que el diseño gráfico y la maquetación corrió a cargo de House Comunicación, la dirección y realización estuvo dirigida, a la redundancia, por Pablo Madrid y José Luis Bermúdez, del Consorcio de Fomento Musical. La masterización y los estudios fue a cargo de Armando Fernández, perdón, de Armando Records Valladolid, que también fue quien hizo la edición. Distribuyó este disco Several Records y lo produjo el Consorcio de Fomento Musical con el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora. Así que tomando la recta final, vamos a escuchar esta jota de águedas, que también está en la melodía de prácticamente todos los zamoranos, sobre todo todos aquellos que conocen la cultura tradicional. A Santa Águeda me voy, que lo tengo prometido, que me guarde a mí la teta y el pezón a mi marido. Oh, si quieres saber quién soy y de qué familia vengo, bájame los pantalones y verás qué cara tengo. A Santa Águeda me voy, se lo tengo prometido, que me guarde a mí la teta y el pezón a mi marido. Que me guarde a mí la teta y el pezón a mi marido. Míralas por donde vienen, por la cuesta la morana. Míralas por donde vienen las Agueadas zamoranas. Míralas por donde vienen las Agueadas zamoranas. Las Agueadas de San Lázaro, todo lo tenemos bueno. A tocar la pandereta por un trozo de pellejo.
puños, 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 puños. Mangas, 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 mangas. A Santa Águeda Bendita las sacamos las hermanas. A Santa Águeda Bendita las sacamos las hermanas. La despedida vos dos. Festiva cuanto menos esta jota que el 5 de febrero celebran las águedas Lázaro, las águedas de San Frontis, ya también las de San José Obrero, de algunos sitios más de la capital y de muchos sitios de la provincia. Vamos a cerrar este Confino Folk de hoy dedicado al disco de la colección Rasgos Tierra del Pan, Ciudad de Zamora, del Consorcio de Fomento Musical. Una de las melodías que representan pues, una cosa así un poquito distinta, si cabe, ¿no? Y es que en el corte número 13 encontramos este segundo pasacalles del Charfas, una melodía recogida por el maestro Inocencio Aedo 1900 del tío Charfas. En el cancionero se lee toque de flauta con acompañamiento de tamboril. Este pasacalles, vivo de ritmo binario, está en relación con los toques de la mitad norte de Zamora e incluso con algunos toques de la maragatería leonesa. Y decimos esto por el empleo de la flauta con trémolo sobre una nota a la vez que añade un vibrato de otras dos. La melodía está convenientamente transportada a la partitura de Aedo para poderse interpretar con flauta de tres agujeros. Por nuestra parte, dice el Consorcio de Fomento Musical, también hemos añadido el tamboril que no aparece reflejado en la partitura. Resaltamos la importancia de los cancioneros para poder reconstruir melodías y estilos de interpretación que de otra manera ya nadie recordaría, ya que se trata de una versión de principios de siglo. Se nos hace difícil entender que el tío Charfas utilizara ya a principios del siglo pasado el cromatismo del tercer grado con la sonoridad natural y el sostenido, puesto que esto es una práctica no tradicional, bien de origen culto o más bien moderno. Si realmente tocaba esta melodía así, Eusebio, el Charfas, era un avezadísimo intérprete de la flauta y el tamboril. Así que con esa última reflexión nos despedimos de este Confino Folk, ya previo a la Semana Santa, de la última de las publicaciones hechas de la colección Rasgos del Consorcio de Fomento Musical de Zamora, en este caso dedicado a la ciudad de Zamora, baja redundancia, y que podéis disfrutar todos en el canal de YouTube del Consorcio de Fomento. Así que con este pasacalles de Charfas, corte número 13, nos despedimos. Os damos a todos muchísimas gracias por haber participado con nosotros y sobre todo por escucharnos y por disfrutar. Así que nada, un saludito a todos. Nos despedimos con este corte número 13, pasacalles del Charfas.